Hola, buenos días a todos. Pues primero que nada, bienvenidos sean todas y todas, todos y todas, Latinoamérica y el mundo entero. Es un placer para mí estar con ustedes aquí. Ya hace un año de que organizaste la primera cumbre latinoamericana de inteligencia artificial. Y pues también es un honor y un placer para mí anunciar que hemos estado trabajando arduamente para la elaboración de un libro que recopila las enseñanzas y experiencias vividas en esta importante reunión. Y el foco de esta reunión y la razón por la que elaboramos este libro es para el desarrollo de la inteligencia artificial en beneficio de la sociedad latinoamericana. Aprovecharemos esta reunión para anunciar el libro y también para anunciar los planes que tenemos para una reunión siguiente a esta primera cumbre. Y pues es bueno recalcar en estos momentos que pues el continente latinoamericano y el mundo entero están en un estado de emergencia por la pandemia que estamos sufriendo y viviendo día a día en todos los lugares del mundo. Y bueno, es pertinente usar el espacio que quisiéramos abrir después de presentar el libro y poder organizar la segunda versión de la cumbre para poder reflexionar sobre esta emergencia de salud y también para analizar el papel que puede tener los sistemas de inteligencia artificial para poder regresar a nuestra vida normal y pues prevenir emergencias de ese tipo al futuro. Bueno, entonces me gustaría aprovechar para presentar a mi equipo de colaboración, que gracias a ellos pudimos realizar este libro y poder recopilar todas estas experiencias y todo lo que se vivió en la cumbre de Latinoamericana. Y bueno, con nosotros se encuentra Yolanda Martínez, que es la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile. Juan Corbalán, el director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Guillermo Anjo, que es el especialista responsable del Programa de Política Científica para América Latina y el Caribe de la UNESCO. También nos acompaña Enzo Lefebvre Servini, que es el líder de procesos digitales colaborativos en la Dirección General de Informática de la Comisión Europea. Y también nos acompaña Miguel Paredes, que es el vicepresidente ejecutivo de Inteligencia Artificial y Datos en RIMAX Seguros de Perú. Bueno, para abrir la discusión, creo que estamos aquí para hablar sobre lo que se vio el año pasado, fue el evento de la Cumbre Latinoamericana de Inteligencia Artificial, en su primera edición. Y pues estuvimos trabajando ya desde hace mucho tiempo en la organización de este libro y poder recopilar todas estas experiencias, ¿no? Entonces me gustaría abrir la discusión con nuestros panelistas que nos pudieran dar su opinión, qué fueron las enseñanzas más relevantes y lo que podemos aprovechar que se dio en esta cumbre para poder seguir dando pues progreso a la inteligencia artificial, pero con foco en el desarrollo social para Latinoamérica. Juan Corbalán, ¿te gustaría empezar la discusión? No se escucha, Juan. Hola, buen día Omar, ¿cómo estás? Ya. A todos y todas de Latinoamérica y de otros países, Yolanda, Miguel, Lenzo, Guillermo. Bueno, quizás Omar, lo primero que podría aportar y que tiene que ver un poco, no solo con el libro, sino con los desafíos de la inteligencia artificial para América Latina, es la brecha que existe en las pymes, ¿sí? En las pequeñas y medianas empresas y en el sector público para desarrollar este tipo de tecnologías. No solo la brecha tiene que ver con la alfabetización y la sensibilización de los actores clave, sino con personas que sean capaces y que puedan afrontar estos procesos, además de costearlos. Creo que ese me parece uno de los desafíos más importantes que tenemos y me parece que espacios como este pueden aportar a intentar reducir esa brecha, porque si no Latinoamérica puede quedar atrás en relación a otros países. Ese me parece que es un punto crítico en este que hemos elaborado, que hemos abordado mucho en este libro y que se trató también en el Summit 2020. Sí, claro, que fue una de las motivaciones más importantes para realizar este evento, que realmente necesitamos un mundo más equilibrado en términos de inteligencia artificial. Entonces, pues, esa fue la primera motivación que tuvimos, Juan, para este esfuerzo tan grande.
Pero bueno, Guillermo, estás levantando la mano, entonces Sí, adelante. Omar, bueno, muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos en donde estén en el mundo viéndonos en este momento. Agregando un poco lo que decía Juan y recogiendo lo del Summit y que esperamos que el libro un poco también resuma y tenga un poco parte de la discusión que hubo, que eso fue el espíritu de este esfuerzo colectivo. Creo que eso es un punto a favor de lo que sucedió, hay que remarcarlo. Quedó claro que los países de la región necesitan inversión, digamos, necesitan infraestructura y necesitan sobre todo recursos humanos. No es que no haya talento en la región, sino que lo que hace falta es que esos recursos humanos se formen y se empapen de lo que es la inteligencia artificial, tanto para generar y poder generar nuevos elementos y herramientas dentro de la inteligencia artificial, como para poder utilizarla. Creo que un poco lo que Juan estaba planteando de las pymes es un déficit estructural que hay en la región, de poder tener capacidades para absorber ese nuevo conocimiento que está viniendo. Y creo que también ahí eso abre a otro aspecto que está recogido en el Summit y en el libro, que es nuestros países necesitan concientizar el impacto de la inteligencia artificial. Este cambio que hemos vivido ahora con la pandemia, que nos ha obligado a un montón de cosas. La inteligencia artificial, si se quieren puestos, también es como una pandemia. Es algo que nos va a afectar y nos va a obligar a todos a tener que adaptarnos a esta nueva novedad. Y entonces, acá lo importante es que es una oportunidad. Y entonces, hay que aprovecharla y empezar a trabajar en ese sentido. Solamente para seguir lo que dijiste, Guillermo, de la educación, ¿qué falta? ¿Qué nos falta? ¿Quién no está haciendo su trabajo? Escuchamos mucho que necesitamos educación, pero también hay que saber por qué no, ¿no? En tu opinión, ¿qué falta, Guillermo, para que se lleve a cabo esta alfabetización? Creo que si tengo que decir una primera cuestión es tomar conciencia del desafío. Porque creo que no es que no haya universidades, que no haya escuelas, que no haya gente que quiera y pueda a hacer el salto. De hecho, vos sos un ejemplo de que en Latinoamérica hay capacidades y que pueden llegar a lo más alto del mundo, en el MIT, por ejemplo. Pero el tema es que no hay una buena concientización de las demandas y oportunidades de la inteligencia artificial en la región que estimulen estos cambios de planes, estas oportunidades, estas nuevas necesidades, vocaciones, que despierten vocaciones. Gracias, Guillermo. Yolanda, ¿cuál es tu opinión respecto a las enseñanzas que tuvimos? Bueno, uno, me pareció un extraordinario espacio de diálogo y de convergencia de diferentes instituciones y para eso veamos quiénes estamos aquí representados. Organismos internacionales como es la UNESCO, que en septiembre de este año se lanzan los principios en materia de inteligencia artificial dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas. Creo que eso es un hito a nivel global sumamente relevante. Preguntabas ahorita, Omar, ¿qué falta? Bueno, falta que los gobiernos se tomen la transformación digital como una política de Estado, que la inteligencia artificial tenga una agenda pública con un modelo de gobernanza multiactor, donde cada parte habilite y aproveche al máximo las capacidades que tiene la tecnología para cerrar las grandes brechas de desarrollo. Y el Summit permitió eso, permitió converger, confluir, conocer qué se estaba haciendo en la región por parte de la academia. Yo disfruté muchísimo escuchar a los colegas de Ciencia y Tecnología de Colombia, escuchar lo que hace el maravilloso equipo del IA Lab que dirige Juan Corbalán, conocer los diferentes proyectos dirigidos por gente brillante latinoamericana que está haciendo residencias o estudios o dirige labs, como el profesor Armando Solar, que fue gran champion de este Summit, ¿no? ¿Qué está haciendo la iniciativa privada y la importancia que tienen las redes como Miguel, ¿no? Que es un activo alumni del MIT, que dirige todo el esfuerzo de AI en RIMAC o ENSO, ¿no? Donde la Unión Europea siempre ha sido un referente para la región y la importancia de que América Latina se articule, comparta, acelere las buenas prácticas, desarrolle diálogos de alto nivel y construya una agenda de política pública que realmente permita capitalizar todo lo que la inteligencia artificial tiene de beneficios para el desarrollo más inclusivo y sustentable. Y ahí la clave fue el trabajo abierto, el trabajo colaborativo, ver la potencia que tiene esa colaboración y cómo podemos seguirla fomentando y articulando. Así que un gran reconocimiento también a ti, Omar, y a todos los estudiantes y voluntarios que hicieron posible
ese esfuerzo, a quienes no tuvieron oportunidad de estar en la primera edición. El libro recoge las principales reflexiones, pero también está perfectamente documentado toda la parte multimedia. Los invito a que conozcan los videos, las conferencias, los paneles, y sobre todo que participen de la siguiente edición. Gracias, Yolanda. Solamente para darle seguimiento a tu punto de las políticas públicas, creo que es muy importante. Pero también lo que nosotros queríamos, nuestra motivación fue traer todo a Latinoamérica. Nos faltaron algunos países y pues esperamos que en esta segunda versión podamos traer así más inclusivos, ¿no? ¿Pero crees que un evento así pueda hacer que se logre una estrategia regional? ¿Crees que podamos ahora sí que todos se alineen y puedan ahora sí progresar esta importante área en conjunto, ya que creemos que es la mejor manera de hacerlo? Totalmente. Creo que los trabajos que se habilitaron y que todos los días se hacen, es decir, todas las instituciones aquí representadas tenemos iniciativas muy potentes. El banco ha lanzado como su agenda regional FERLAC, que muchos de ustedes conocen y participan activamente. Hay una apuesta grande en materia de generación de productos de conocimiento. Marcelo Cabrol, que es nuestro gerente en materia de sector social, justamente acaba de lanzar un libro que invito a que conozcan, reportes que tenemos en colaboración con CIMAIT, que es uno de los think tanks más importantes que tenemos en la región. Lo más relevante para poder tener una integración regional es, bueno, uno, que haya espacios y plataformas de diálogo. El SUTNIC representa eso. Dos, que hagamos redes, ¿no? Y redes significa esas alianzas que puede haber tan potentes con el sector privado, con la academia, con los organismos multilaterales. Y tres, que realmente le demos voz a quienes no habían encontrado muchos espacios de compartir o incluso de acercarse. Escuchan, pero lo ven a lo mejor muy sofisticado, no le encuentran aplicación práctica, cuando todas las personas hoy, todas, no importa dónde estemos, interactuamos con un mecanismo que tiene inteligencia artificial. Y de ahí la relevancia de que sea una política de Estado, pero también de que cada uno de nosotros, en nuestros espacios de colaboración y de influencia, seamos plataforma para un uso ético, responsable, pero sobre todo para que nadie se quede atrás de la nueva revolución digital. Muchas gracias, Yolanda. Creo que es un buen paso a nuestros siguientes colaboradores, que es Miguel y Enzo, que Miguel está en la parte industrial y Enzo pues es nuestro colaborador de la Unión Europea. Pero Miguel, ¿qué piensas desde la parte de industria? ¿Qué nos falta? ¿Cómo podemos apoyar el desarrollo social desde este importante rubro, que es traer toda esta investigación y lo que se hace en la academia, algo más aplicado y ahora sí servicios? Y ¿cómo podemos apoyar el desarrollo social y también, bueno, de parte del Summit, cómo viste la parte de la industria, los resultados se dieron? Gracias, Omar. Mira, yo creo que una de las lecciones más importantes del Summit fue ver cómo se juntaron, confluyeron sectores, personas de todos lados, ¿no? Y creo que hay un movimiento que se está dando a todo nivel, de abajo para arriba. Creo que se están empezando a forjar iniciativas a nivel gubernamental para establecer políticas y estrategias nacionales de AI. Creo que se tiene que trabajar en conjunto, de una manera multisectorial, porque si no va a ser incompleta, y además los incentivos y las motivaciones de cada sector son distintas. El sector privado a veces tiene un foco cortoplacista desde la perspectiva de la inversión en las capacidades, pero le conviene invertir fuertemente o que se invierta fuertemente en talento, ¿no? Una de las cosas que a mí me sorprende en la región es el talento que hay. El talento que hay en Perú, en Colombia, en Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, que simplemente no tienen las oportunidades. Las oportunidades que has tenido tú, que han tenido los panelistas, que han tenido las personas que están en la llamada, que he tenido yo, de ir a uno entrenarse, a conocer estos temas, de ser educados en esto. Debemos ser un porcentaje pequeñísimo los que realmente sabemos qué decía, sabemos para qué puede servir. El material está, la pregunta es cuáles son las oportunidades, ¿no? Y eso se tiene que desarrollar en el sector privado, sector público. Y creo que esa confluencia de personas demuestra de que poco a poco hay más interés y hay más educación que hacer, ¿no? Entonces yo, la verdad es que me gustó mucho el Summit, me gustó mucho los paneles de Latinoamérica, y estoy muy emocionado de todo lo que podemos hacer a nivel regional, ¿no?
Claro, mire, creo que eso es algo que nos ha enseñado la pandemia, ¿no? Que la diferencia, pues, económica, ¿no? Que existe en el mundo y cómo podemos ahora sí repensar estos modelos, ¿no? Que tenemos hoy en día y pues creo que la inteligencia artificial juega un papel esencial para poder tratar de traer más equidad, pero también si nos quedamos atrás y no podemos innovar y traer estos sistemas y estas enseñanzas a Latinoamérica va a ser muy difícil en el futuro, ¿no? Entonces es muy pertinente hacerlo ahora. Pero bueno, Enzo, nuestro colaborador en Europa, que pues ha estado en muchas iniciativas en Latinoamérica, estuvo también apoyando mucho en el Summit del 2020 y pues tiene mucha experiencia en eso. Entonces, platícanos un poco de cómo viste el Summit, qué aprendizaje pues te llevaste y hacia dónde vamos, ¿no? Mil gracias, Omar, y realmente mil gracias a las cientos de personas que nos están siguiendo. Esto demuestra lo importante que es el tema para la región y no solo, también yo creo que hay gente de todo el mundo que nos está siguiendo también para entender lo que está pasando en la región y aprender un poco más. Lo que me llevo del Summit es realmente enriquecedor y lo vemos a lo largo de todo lo que es el libro, donde también expresamos un poco más lo que se vino en el Summit en términos de una completa, yo le llamo la quíntuple hélice, porque tuvimos al sector público, al sector privado, a la academia, al sector social también, ¿no? A toda la sociedad civil y a las organizaciones internacionales que como rebatían los demás, también es esencial para que haya después un plan un poco más orgánico para que el ecosistema vaya a más allá de unas pequeñas, digamos, partes que coleccionan excelencias por todos los lados de América Latina, y esto fue increíble en el Summit. Es ver que vos dijiste, Omar, justamente que no todos los países participaron, pero los que participaron nos trajeron excelentes respuesta de ejemplos que no solo abordan a la tecnicalidad de inteligencia artificial, sino también al estudio de cómo la socialidad y la sociedad responde a la inteligencia artificial en varios modos, no solamente por parte técnica. Seguramente en los desafíos que tenemos de puesta en marcha está la gran brecha que hay entre países de América Latina. Entre ellos, en el libro bien formamos los que están un poco más avanzados respecto a los demás, y esto es muy importante porque hay algunos países que sí avanzaron en la construcción de un plan estratégico específico sobre inteligencia artificial. Hay algunos que están un poco más detrás, pero también hay que reconocer que hay importantes brechas dentro de los países mismos. Entonces, un enriquecimiento, digamos, de la infraestructura y también de la educación son ejes fundamentales para esto, y yo creo que también el Summit, así como lo que logramos a lo largo de este año construir en este libro, fue muy importante porque subrayamos exactamente cuáles son los desafíos más importantes y qué tenemos que hacer, digamos, para poner en marcha una nueva etapa de inteligencia artificial. Sí, el Summit fue único y el primero en su, digamos, en su género en América Latina, y esperemos que esto sea realmente el lanzamiento de un ecosistema mucho más pervasivo que nos permita, digamos, a todas las organizaciones que están acá hoy, ver sumarse otras organizaciones, también a nivel regional, empezar que otras puedan hacer parte de este ecosistema. Pienso en la red GEALC, pienso también en el CAF, pienso en todos esos ecosistemas, también un poco más institucionales, como la Cumbre de los Estados Latinoamericanos, que puede de una forma poner más aliento a esta construcción de un plan regional de inteligencia artificial. Gracias, Enzo. Pues para finalizar esta ronda, me gustaría decir que personalmente
La motivación de este evento fue que vimos mucho Latinoamérica, diferentes eventos, pero enfocados a negocios, enfocados a academia, y lo que queremos hacer ahora sí, mezclar diferentes sectores, ¿no?, en un mismo evento y tratar de llevarlo al MIT, que es ahora sí la cúspide de inteligencia artificial. Entonces, pues nos llevamos muchos aprendizajes. Creo que fue un evento y un aprendizaje muy, muy bueno que se ve resumido en este libro de más de 100 hojas que lo vamos a presentar en un momento, pero creo que nos llevamos mucho aprendizaje. Pero ahora me gustaría pasar al tema principal que me gustaría platicar con ustedes, que es a dónde vamos, ¿no? Porque el Summit fue un evento que se realizó un poco antes de empezar la pandemia, ¿no? Recuerdo que en aquel entonces se estaba reportando en Wuhan el virus, ¿no?, cuando estábamos en los plenos paneles. Y pues el día de hoy, un año después, un poco de un año más después, nos vemos en un mundo completamente diferente, ¿no? Creo que el libro presenta lo que es el antes y el después, ¿no?, de la pandemia en el mundo. Entonces, me gustaría escuchar de ustedes cómo podemos diseñar este evento, qué podemos aprender ahora de la inteligencia artificial respecto a los desafíos que tiene en este 2021. Y pues creo que el foco principal es la pandemia, la recuperación económica, el bienestar social. Entonces, me gustaría ahora sí debatir un poco con ustedes, ¿no?, que hacia dónde vamos, qué aprendizajes podríamos tener de esta nueva versión del Summit y qué podríamos aportar, ¿no?, en un evento de este tipo. Ahí, Omar, yo creo que me parece que esto es crítico. Para mí hay dos puntos centrales que, al menos desde nuestra perspectiva como laboratorio que tratamos de incubar soluciones, más allá de hacer recomendaciones, de estudiar, de hacer debates, yo creo que el primer punto o desafío crítico es crear una comunidad que ayude a compartir lecciones aprendidas. Es decir, que una persona que está tratando de incubar un proyecto de IA o que se quiere relacionar con ese proyecto no tenga que pagar un costo de aprendizaje salvaje en la primera fase y que rápidamente se pueda alinear con otra persona que haya pasado por un proceso similar. Porque hoy en día no existe una comunidad que comparta lecciones aprendidas por cada segmento de tareas o actividades en que se desarrolla la IA. Y lo segundo es crear en el corto plazo una fuerza, un talento humano capaz de hacer frente a los desafíos que conlleva el pilotaje y el desarrollo y la escalabilidad de estos sistemas. Y para mí ahí es muy importante acelerar los procesos de formación de programadores y programadoras, insisto con la palabra programadoras, o sea, programas de formación de programas de IA que tengan perspectiva de género, y a su vez formar data science y equipos interdisciplinarios, no solamente programadores y programadoras, que sean capaces de retroalimentar a un programador o a una programadora cuando está desarrollando estos sistemas. Estos me parece que son, después saco la parte ética de regulación, por supuesto que es súper relevante, pero estos me parece que son dos desafíos críticos que actores como los que estamos en este Zoom debiéramos ayudar a impulsar. Sí, claro, creo que la transparencia respecto a los procesos y también, pues, no rehacer la rueda, ¿no? Juan, creo que si se aprendió algo, pues hay que usarlo y si se puede compartir, pues es lo mejor, ¿no? Y claro que la equidad de género es muy, muy importante. Creo que en Latinoamérica debemos de trabajar mucho en ese aspecto, ¿no? Creo que debe de haber tanto programadores como programadoras trabajando en este aspecto y creo que aumenta la diversidad, como dices, Juan, ¿no? Creo que algo muy especial de MIT es eso, ¿no? La diversidad que tenemos aquí, que cuando uno lo vea en carne propia es impresionante, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy importante para poder seguir impulsando el progreso de nuestra querida Latinoamérica. Bueno, ¿alguien más que quisiera dar su opinión? Sigo el orden anterior. Por suerte la tenemos a Yolanda, que en este caso es el cupo femenino de esta mesa. Me estoy dando cuenta que deberíamos haber cubierto un poco más el equilibrio, quizás. Y ahí un poco a colación de lo que dijo Juan, también pensando en el Summit y agregando, plenamente de acuerdo con lo que él planteó, creo que también acá hay dos fenómenos importantes, y vuelvo a la imagen de la pandemia. La pandemia no conoce fronteras,
¿no? Pensar que yo me vacuné y no me importa, ¿no? Si no se vacunó el vecino es un problema. Entonces, y acá con la inteligencia artificial pasa lo mismo, no, no, no es que es autónomo, nos va a afectar y nos afecta a todos. Y la región debe dar respuestas de conjunto. Latinoamérica tiene que estar preparada porque muchas de las cuestiones que nos aunan culturalmente, históricamente, los problemas que enfrentamos son semejantes. Y la inteligencia artificial nos va a enfrentar a eso. Entonces, primera cuestión, Latinoamérica debe afrontar esto en conjunto, porque además hay una escalabilidad en la inteligencia artificial que ningún país de la región puede afrontar solo, autónomamente. Entonces, acá hay que hacer del desafío una oportunidad. Creo que esto es una oportunidad para que América Latina se aúne en una cuestión. Lamentablemente no lo vimos con la pandemia. Yo creo que todavía hay un espacio, pero la pandemia debería habernos unificado. Y acá también la inteligencia artificial debe unificarnos. Y el ejemplo tiene que participar de estas organizaciones e iniciativas. También, lamento ser un poco pesimista en este caso, creo que los años que vienen van a ser de recursos escasos. Entonces no podemos darnos el lujo de ser ineficientes. Y como decía Enzo, hay muchas organizaciones preocupadas por estos temas, trabajando en la región, y lo que tenemos que hacer es hacer sinergia, reforzarnos. Me da mucha pena y vergüenza, pero fue Yolanda la que empezó hablando desde el banco de la iniciativa de la UNESCO en inteligencia artificial, la recomendación que va a salir. Y es eso, creo que tenemos que hacer confluencia. Efectivamente, UNESCO está trabajando globalmente por un aspecto de ética en inteligencia artificial. Es una recomendación que creo que va a ayudar a sentar las bases del espacio de lo que uno debiera estar discutiendo, pero eso también arma una necesidad de la característica y idiosincrasia local. América Latina tiene que aportar su voz a ese debate. Nosotros estamos estimulando un espacio, creo que varios de los que están aquí están integrados y participan. Ahora copio en el chat el link para que puedan integrarse. Es un espacio abierto, pero la idea acá no es competir por instituciones, sino todo lo contrario, es unificar y hacer sinergia en los esfuerzos, y creo que todos estamos de acuerdo, y por eso tuvimos todo este año, cuento una incidencia, estuvimos todo el año teniendo reuniones semanales para poder ir avanzando en la producción del libro y en seguir esfuerzos, y es seguir conociéndonos, y creo que la idea es seguir fortaleciendo este vínculo y esta relación. Muchas gracias, Guillermo. Yolanda. Sí, me quedé reflexionando en varios temas, y uno muy importante es cómo en esa confluencia, en esa sinergia, vamos sumando esfuerzos. El banco es la principal fuente de financiamiento en América Latina y el Caribe, y tenemos un andamiaje institucional sumamente poderoso, ¿no? A través de nuestro laboratorio de innovación, que es el BitLab, se trabaja con todo el ecosistema de emprendimiento para canalizar, por ejemplo, recursos al desarrollo de guías y lineamientos para inversores que quieran invertir en startups, que siguiendo muchos de los principios que compartía Juan, ¿no? Un desarrollo equilibrado, donde los programadores y las programadoras son conscientes de posibles sesgos y donde la diversidad de esos equipos permitirá tener soluciones que resuelvan las necesidades de las personas a las que está dirigida esa solución en la cual están trabajando, con los máximos principios éticos en el uso y desarrollo de la tecnología. Por el lado de BIT Sector Público, FERLAC lo que articula es una serie de guías, generación de conocimiento, pero también al observatorio. Entonces, una invitación a todas y a todos los que nos están siguiendo es que nos dejen saber sus proyectos, que nos ayuden a documentar esas experiencias y esos casos de uso en el observatorio de FERLAC. Y por la parte de BIT Invest, que es nuestra entidad para apoyo a todo el sector privado, hay toda una vertiente de nuevas inversiones basadas en sustentabilidad e impacto social. Y esa sustentabilidad e impacto social es toda una nueva vertiente donde hay muchísimo interés de la comunidad internacional y del sector financiero de apostarle a iniciativas sustentables con gran impacto social, y cuando estas tienen tecnología, a que los principios bajo los cuales se desarrollaron estas grandes plataformas cumplan con esos principios de uso ético y responsable. ¿Cuál es el desafío? Es cómo articulamos este ecosistema, cómo lo hacemos más fuerte, más sólido, de 26 países prestatarios que hay en la región trabajando con el BIT, únicamente 16
tienen una agenda digital como política pública, es decir, publicada en sus diarios oficiales con una agencia o secretaría o ministerio responsable de articular esa agenda. Únicamente 12 países en la región tienen una estrategia en materia de ciberseguridad. No podemos hablar de EI si no hay una, a nivel de política pública, una estrategia de seguridad digital al más alto nivel. 2 países están en procesos consultivos para despliegue de redes 5G, 1 ya está en proceso de licitación, que es Chile, y 6 trabajan en diferentes niveles de desarrollo de política pública, como lo mencionó Enzo y como lo describimos en el libro. Entonces, esto pinta que hay un gran desafío aún, que si bien hay muchas oportunidades de colaboración y sinergia, la invitación a todas y a todos es que busquen involucrarse con sus ecosistemas locales, que si tenemos desafíos a nivel de no tener una agenda de inteligencia artificial a nivel nacional en muchos de los países de nuestra región, lo mismo aplica para gobiernos regionales y para gobiernos locales. Y lo importante es que la tecnología sirva para generar mejores condiciones de vida, que la inteligencia artificial permita realmente revolucionar las experiencias de educación. Hablaba Guillermo de la importancia de la eficiencia, ¿no? Un gobierno que es altamente eficiente es el que usa la AI para segmentar mejor los programas sociales, para personalizar los servicios, para anticipar las necesidades de las personas. Y ahí requerimos a todas y a todos con el mismo nivel de conocimiento, de información, de entusiasmo. Y si algo nos hace muy sui generis a la comunidad latinoamericana es el ingenio, es el emprendimiento. Y en la medida en que fortalezcamos este ecosistema y un espacio para ello es el Summit, más rápido tendremos más y mejores ejemplos de buenas prácticas, pero sobre todo de un uso que permita reducir las brechas de desigualdad en la región. Muchas gracias, Yolanda. Miguel, ¿cuál es tu opinión respecto a los desafíos de inteligencia artificial en 2021 y después? Yo creo que el principal desafío para Latinoamérica es un desafío de talento y de articulación a nivel gobierno, sector privado, academia. Creo que el gran riesgo que existe en la región es quedar rezagados en cuanto a la generación de las capacidades en nuestros países. Creo que hay iniciativas interesantes acerca de entrenamiento de talento. Creo que tenemos brechas importantes en nuestra educación, y por más que hay talento espectacular, hay brechas importantes en educación y sobre todo en aspectos de soft skills que muchas veces no se han trabajado de manera holística y no están tan avanzados por simplemente las diferencias que hay en el desarrollo de nuestras sociedades. Iniciativas, como digo, muy interesantes. Es más, MIT tiene un par de iniciativas en la región, y seguramente son más, pero las que conozco es una en Universidad UTEC, en Uruguay. Tiene un programa de entrenamiento de uruguayos con MIT para entrenarlos en inteligencia artificial, data science. En Perú tenemos una también a nivel sector privado, en verdad, filantrópico, que entrenamos a peruanos de la mano de MIT. Creo que este tipo de modelos de usar online learning mezclado con soft skills de manera presencial es probablemente un modelo que vamos a tener que empezar a escalar en la región, y creo que es nuestra responsabilidad empezar a acercar oportunidades de educación de altísimo nivel, así como lo tiene Estados Unidos, así como lo tiene Europa, así como lo tiene Canadá, para no quedar rezagados, ¿no? Y creo que Latinoamérica tiene el material, el talento humano, y podemos inclusive ser exportadores de talento, porque lo que termina sucediendo es que hay un arbitraje en términos de precio, en términos de sueldos, y se empieza a ser muy atractivo Latinoamérica para empresas grandes. Entonces hay que tener cuidado con el brain drain, hay que crear los puestos, hay que crear las oportunidades, pero hay que también ser estratégicos en donde posicionamos a nuestras personas en el mundo, porque al final generas las redes de conocimiento y de networks que te permiten mejorar el sistema, ¿no? Sí, gracias, Miguel. Creo que tocas un punto muy importante. Creo que Latinoamérica está siendo más relevante día a día en el panorama mundial. Entonces creo que eso es muy, muy importante para poder atraer, de hecho, talento internacional, ¿no? Creo que hay muchas empresas en Latinoamérica que buscan extranjeros, ¿no? También ellos para venir a apoyar, ¿no? Entonces hay mucha oportunidad y es un punto muy interesante que podemos tomar en la segunda edición de la cumbre. Pero bueno, Enzo, platícanos de tu opinión de los desafíos
que ves en el 2021 de la inteligencia artificial y bueno, qué oportunidades hay también? Bueno, gracias, Omar. Los más grandes desafíos ya creo que los mencionaron sobre inteligencia artificial, ya los mencionaron los demás. Yo creo que también es muy importante tener en mente que, y en cuenta que cuando estamos hablando de poner en marcha inteligencia artificial, estamos hablando también de entender cómo logramos ponerla en marcha. Entonces, los desafíos son mucho más amplios y interconectados con todo otro sistema de desafíos, que son los desafíos infraestructurales, tener conexión a lo largo de todos nuestros países, tener infraestructura, tener infraestructura de seguridad, tener marcos regulatorios que son fundamentales para tener en mente la privacidad de los datos, y también se lleva adelante todo otro desafío, que es el desafío de los datos, porque es el alimento básico para que la inteligencia artificial se ponga en marcha y pueda ayudarnos a enfrentar los más grandes desafíos, que son, yo creo, el desafío más grande es llevar a cabo con el cumplimiento de los objetivos de Naciones Unidas para Desarrollo Sustentable. Y esto, como las brechas son muy grandes, se puede obtener solo y únicamente gracias a la tecnología. Y yo creo que la mejor tecnología para enfrentar esto es inteligencia artificial. Así que seguramente estamos hablando de un ecosistema dentro de un grandísimo ecosistema mucho más amplio, que es el desarrollo sustentable de toda la región. Y yo creo, uno de los, digamos, si me quedo con lo que quisiera ver cumplirse en este próximo año, es obtener que todos los actores puedan enriquecerse entre ellos con todas las experiencias, como remarcaba Juan y también Yolanda, hay ya muchas cosas que están en marcha. Hay que juntarlas para que los esfuerzos se puedan multiplicar exponencialmente, un poco como la inteligencia artificial logra hacer con los desafíos más simples que tenemos en nuestras vidas. Muchas gracias, Enzo. Pues parte del programa que teníamos ha estado cubierto por todas las opiniones, pero me gustaría también, creo que, tocar un tema. Esto está abierto a todo el que quiera participar. Creo que nos están sintonizando personas de toda Latinoamérica, ¿no? que posiblemente tengan conocimiento en inteligencia artificial, no tengan conocimiento en inteligencia artificial, quieren hacer algo, ¿no? Creo que a veces dependemos mucho de la política pública, ¿no? Queremos que el gobierno solucione todos nuestros problemas, ¿no? Pero también es creo, importante darle el poder a nuestros ciudadanos, ¿no? Que ellos también tomen la decisión y puedan hacer algo para cambiar este mundo, ¿no? No depende todo de nuestro gobierno, de las instituciones, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar si ustedes tienen alguna recomendación para ellos, ¿no? ¿Qué pueden hacer hoy para mejorar la inteligencia artificial en su localidad, en donde viven? Creo que ahora vivimos en un mundo más globalizado y descentralizado, y bueno, el internet nos permite, pues, aprender estos programas en línea que a muy bajo costo o sin costo, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que los ciudadanos pueden hacer, pero ustedes, ¿qué les recomendarían a ellos que tienen mucho interés en este tema para seguir adelante? Bueno, de entrada, mucho involucramiento. Yo sí los invito y los desafío a que donde estén, busquen. Si quieren formarse, hay una oferta muy importante de programas cortos que se llaman bootcamps, ¿no? Ejemplo, aquí en Chile tenemos uno con el Ministerio de Hacienda que se llama Talento Digital para Chile. Y la meta ahí es capacitar a 16,000 personas en bootcamps de 6 semanas máximo, que cada nuevo curso actualiza la currícula en base a la demanda laboral. Y la meta es tener 70% de empleabilidad. Laboratoria es otra gran iniciativa. Invito a quienes no conozcan la experiencia de Laboratoria. Son un gran ejemplo, un spin-off de nuestro laboratorio de innovación que tienen Seed Capital. Capital Semilla, desde que arrancaron, están presentes en México, en Guadalajara, en Perú, en Colombia y en Chile.
a que conozcan diferentes iniciativas. Destino Empleo también es otro de los proyectos que tenemos aquí con el Ministerio del Trabajo, donde utilizando inteligencia artificial se hace data scraping de todas las oportunidades laborales, las clasifican, pueden ver el tipo de habilidad, no tanto de empleo, sino de habilidad, cuál es el skill que hizo mucha mención Miguel y Juan en cuanto a los desafíos del talento, y cómo cada habilidad por género incluso tiene un rango salarial. Entonces, hay muchísimas comunidades, está Mujeres en R con diferentes capítulos. R es un software para quienes apenas se están acercando a este mundo de la ciencia de datos, es open source. Necesitamos más programadoras y programadores publicando librerías y compartiendo código en R y en Python. Coursera, los MOOCs del banco son recursos sumamente invaluables. Soy fan del MicroMasters de Data Science que tiene MIT. Pequeños cursos cortos. Hoy los recursos son infinitos y lo más importante, y comparto mucho lo que dijo Juan, es cómo ayudamos a acelerar, pero sobre todo a escalar las buenas prácticas que se van desarrollando en la región. Estamos a nada de tener desplegada infraestructura 5G. Lo que eso va a significar en exponencialidad de datos conectados fluyendo cada segundo es impresionante. Y tenemos que tener las capacidades institucionales, los ciudadanos, las escuelas, las organizaciones, de aprovechar al máximo tanta información que va a estar disponible para generar mejores condiciones de vida para las personas. Así que una gran invitación es, uno, a que nos sigan, a que participen en la siguiente edición, dos, nos compartan en qué están trabajando, y tres, generar comunidad, generar ecosistema en donde están. Muchas gracias, Yolanda. Quisiera darle la palabra a Guillermo. Creo que UNESCO tiene varios programas por allí y, bueno, estoy suscrito a su lista de correos, entonces me llegan muchas cosas que están haciendo muy interesantes. No sé si nos puedes compartir por ahí algún programa que puedan participar, Guillermo, los que nos están acompañando hoy. Gracias, Omar, por tu paso. En realidad quería sumarme un poco a lo que decía Yolanda y a tu cuestión previa, que es involucrarse, ¿no? Que era un poco lo que estaba diciendo. Yo creo que desde diferentes lugares uno se puede involucrar, pero sobre todo es involucrarse, ya sea formándose con todos los ejemplos que planteaba Yolanda de toda la disponibilidad que hay online. Hoy en este momento, la verdad que el que no... Es una cuestión de tiempo nada más y voluntad. No es tanto una cuestión de acceso, por lo menos para lo más básico. Segundo, aquel que ya tiene formación, interiorizarse de los problemas y los desafíos. Digamos, porque no necesariamente porque uno sepa programación o entienda codificar o maneje grandes bases de datos, conoce los problemas y desafíos que tiene en su región y en su entorno y en sus vecinos. Entonces eso también es involucrarse en la posibilidad de uso de esas herramientas. Y al mismo tiempo interiorizarse de los desafíos que va a haber. No solo es aprender la programación y el uso de la inteligencia artificial, sino de los desafíos que va a despertar este proceso de cambio de paradigma. Estamos viviendo, así como implicó un cambio de paradigma los teléfonos inteligentes y el advenimiento de la Internet, la inteligencia artificial es otro salto montado sobre esa plataforma tecnológica, pero que va a cambiar la forma de hacer las cosas. Y eso es lo importante, es casi evangelizadora la función que tenemos que tener. UNESCO tiene múltiples iniciativas, UNESCO es una familia además muy grande, donde están desde las cátedras y los centros categoría 2 asociados, por ejemplo. Tenemos el Centro Categoría 2 asociado en Brasil, el de San Pablo, el CETIC, que hace informes y encuestas sobre penetración de inteligencia artificial. Ha hecho este año, dedicado sus 4 informes, es un informe trimestral, a diferentes temas de inteligencia artificial. En este momento estamos trabajando en hacer un policy brief sobre industrias culturales y cómo la inteligencia artificial impacta. Tenemos el sitio que ahí compartí por toda la discusión que estamos teniendo sobre las barreras y acceso a cuestiones éticas. Hay un montón de situaciones, pero no es solo UNESCO, también hablo de esto, hay un montón de espacios en donde uno tiene que involucrarse. Lo primero es que parte, y creo que lo planteaste bien tú, Omar, en la pregunta, tener internamente la semilla y la inquietud de no ser pasivo ante el tema. Acá es muy importante el involucramiento, el ser activo. Aunque sea chiquito el aporte, desde uno lo puede hacer, pero eso cambia y hace diferencia. Y yo creo que eso es lo importante en todos los planos, pero sobre todo en este que viene ahora, en inteligencia artificial, que realmente, si no toman conciencia, probablemente en este caso hablar de los feligreses, si ya llegaron acá es porque están interiorizados, pero mi palabra debiera ser, repartan la voz, salga con la palabra a hablar al resto. Es muy importante que la región se concientice, que la población se concientice
de cómo su vida va a ser modificada por la inteligencia artificial y cómo va a implicar una nueva división de quedar dentro o fuera de un mundo en función de la inteligencia artificial. Yo creo que eso es algo que no todo el mundo es realmente consciente, cómo el impacto social. Acá no es solo una cuestión tecnológica o de gamers o de programadores, es una cuestión de cambio social, es un game changer. Acá vamos a tener un cambio en función de las normas, de las normativas, de las posibilidades, de los accesos de control, y esa situación es muy importante que uno esté interiorizado para saber qué quiere delegar, cómo quiere usar esa tecnología y cómo puede mejorar su relación. Como decía Enzo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, solo puede ser abordable a partir de cambios tecnológicos. Y hay dos o tres que son crossover, y uno es inteligencia artificial, sin duda. Y no es que mañana nos vamos a levantar y cambió el mundo. Es un proceso lento, pero está sucediendo. Y en 6 años vamos a ver un mundo totalmente distinto. Entonces hoy es la advertencia. Sepan que en 6, 8 años vamos a tener un mundo distinto, y si no empezaron hoy a cambiar, a interiorizarse, a modificar, estamos en problemas. Bueno, gracias, Guillermo. No sé si alguien tenga una última opinión antes de pasar a la presentación. No, quizás una cosa más, Omar, respecto a lo que decía Guillermo y Yolanda. Me parece que un muy buen ejemplo es lo que hicimos durante este año. Tanto Yolanda, Omar, Miguel, Guillermo, Enzo, Susana, bueno, y equipos ampliados tanto de Yolanda como nuestro equipo de laboratorio, a quien les agradezco muchísimo por todo el esfuerzo para hacer todo, varias cosas las que van a ver o las que vieron. Creo que tiene que ver con esto. Todos tenemos muchas cosas, hijos, familia, ocupaciones, cada uno tiene sus trabajos, y sin embargo nos damos un espacio para tratar de pensar cómo llevar esta agenda interinstitucional adelante. Yo creo que es crítico que los que están en este Zoom, como decía Guillermo, traten de asignar una cuota temporal para ver cómo amplificar esta lógica. No importa desde qué lugar, no importa haciendo qué. Lo importante acá es tratar de, si es hacer un curso, hacer una red, armar, tratar de conectar gente que hizo un piloto, amplificar espacios, etcétera, etcétera. Y obviamente siempre con una perspectiva de impacto social y de derechos, obviamente, ¿no? No es que tenga mi sesgo, pero creo que acá lo importante es la conciencia y el impacto social que la tecnología genera. La tecnología es por y para las personas, no por la tecnología en sí. Y ese me parece que es uno de los aspectos más relevantes. Muchas gracias, Juan. Sí, bueno, retomando el punto que dijo Juan del libro, ese esfuerzo fue voluntario y, bueno, nuestros tiempos libres, entonces estuvimos dando mucho apoyo, y también, pues, Susana, Marco, Donatiu, Frankie, que nos estuvieron apoyando también mucho en el background para que se pudiese realizar este esfuerzo. Pero bueno, hay que hacer el anuncio ya, ¿no? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Bueno, este es el libro, el que hemos estado trabajando. Y como les he comentado a ustedes, pues son 102 páginas. Entonces es un libro muy comprensivo respecto al ejercicio que tuvimos el año pasado. Y como pueden ver aquí, tocamos todos estos temas de educación, pobreza, cambio climático, salud, oportunidades también en justicia. Entonces los invitamos a acudir al sitio web, que se lo van a compartir en el chat, para poder descargar este libro. Y pues solamente para ir un poco al índice, lo que estamos ofreciendo es todos los agradecimientos, todas las personas que pudieron apoyarnos en el Summit, una introducción, estado del arte, cuáles fueron las principales temáticas, gobernanza, recursos humanos, infraestructura, sector privado, ecosistema de datos, regulación, ética y derechos humanos. Tuvimos por allí también un ejercicio de nuevo de palabras, donde por cada panel que tuvimos, ahora sí organizamos una nube de lo que más se... de los temas más frecuentes. Y tuvimos también por las comisiones especiales, que fue un ejercicio también muy, muy enriquecedor, que creo que nos dio la oportunidad de que no solamente los que hablan, sino que los que asisten también tengan su punto de opinión. Y pues aquí en estas comisiones especiales recopilamos todos estos puntos de vista de todos los asistentes que pudieron asistir a estas comisiones y condensamos todos estos aprendizajes, ¿no? Entonces también está aquí estas comisiones por cada tema también.
conclusiones, anexos, y tuvimos por ahí artículos de opinión que también los presentamos, videos. Los videos, por favor, vayan al canal de YouTube para que si se perdieron el evento puedan vivirlo otra vez, porque fue una experiencia muy enriquecedora y vieron un libro de 102 páginas se hizo de este evento. Tuvimos pósters también y un hackathon que organizamos después del evento, que también fue muy enriquecedor para los que estuvieron en ese ejercicio que Luis Oxen nos apoyó para la elaboración de este evento y que escribió esa parte. Pero bueno, pasamos ahora a la parte de el evento. Entonces quisiéramos pues presentar la encuesta. Estuve tratando de entrar al sitio web y creo que está un poco lento, creo que está muy sobresaturado, pero no sé si nos pudieran compartir la encuesta que hemos preparado para los asistentes, porque estamos en una etapa previa de organización de este evento y como lo mencionó Yolanda y los demás participantes, los panelistas, es de que queremos saber qué están haciendo ustedes, ¿no? Queremos saber qué está pasando en Latinoamérica. Esto no es una selección de proyectos donde, bueno, hay algún tipo de interés o algo por detrás. Queremos que sea un ejercicio justo y dar la oportunidad de tener voces que regularmente no se escuchan o proyectos que regularmente no se ven. Entonces queremos que, por favor, todos los que están aquí puedan ir a esta encuesta, nos platiquen de lo que están haciendo, qué proyectos están realizando, y pues nosotros vamos a realizar esta evaluación de cómo sería el programa, qué oportunidades podremos darles, y pues vieron el ejercicio que tuvimos y queremos hacer algo mejor. Entonces, esta encuesta nos puede servir mucho para tener una buena proyección hacia dónde podemos ir. Pero no sé si Susana o alguien más nos pide apoyar en compartir la encuesta que tenemos. Y complementar, vi un comentario que me pareció muy importante en el chat sobre los derechos humanos. Y justamente todo lo que aquí se ha compartido es muy convergente con hacer accionables los derechos humanos de las personas con el uso ético y responsable de la tecnología. Justamente la encuesta abre el espacio, porque el objetivo es que esto sea un ejercicio sumamente abierto y colaborativo de cuáles son las temáticas a abordar. Y desafiándolos a investigar más sobre el tema, la doctora Said Sabat, ella es una mexicana que dirige el laboratorio de West Virginia y el laboratorio de Civic Tech Lab de UNAM, se especializa en eso y ha generado varias investigaciones en el marco de, por ejemplo, la importancia de los derechos laborales de las programadoras y los programadores que muchas veces trabajan a destajo, sin tantas garantías. Su investigación ha sido ampliamente reconocida. Ha hecho también muchísima labor en materia de desinformación y cómo el uso de los robots y la inteligencia artificial puede afectar procesos democráticos. Así que, así como les hemos compartido estos ejemplos e iniciativas, estoy segura que en cada uno de sus países y espacios, ya sea en el sector público, en el sector privado, en la academia, hay gente haciendo cosas extraordinarias. Esperamos que la edición 2021 permita ser una enorme vitrina de conocernos, de saber cuáles son nuestras áreas de interés, qué cosas están pasando que no se abordaron en el primero y que deberían de abordarse, porque todo cambió a raíz de la pandemia. Así que el call to action es mucha participación, ayúdenos a circular la encuesta, que la conozca el mayor número de personas dentro y fuera de la región. Sí, claro, algo que el evento nos enseñó del año pasado es de que la diversidad y en todo, ¿no? Diversidad de género, diversidad de sectores, aporta mucho, ¿no? Entonces, por favor, no importa qué haces, dónde estás o a qué te dedicas, si estás desarrollando algún proyecto de inteligencia artificial, por favor, o conoces, por favor, llenen la forma para poder nosotros incrementar el scope, ¿no? Y como lo mencionamos en un principio, queremos ser más inclusivos. Entonces, si conocemos por ahí un proyecto por cada país, pues sería lo más excelente, ¿no? Para poder tener más inclusividad de países de toda Latinoamérica también. Incluso, Omar, creo que es importante invitar a las personas a participar, a entender cómo se puede desarrollar, un poco retomando lo que nos dijeron Juan, Yolanda, Guillermo y Miguel, retomando las buenas prácticas que existen para que puedan ser blueprint para otros proyectos en demás países, ¿no? Y llevar adelante un proceso masivo
de desarrollo de proyectos ligados al ecosistema de inteligencia artificial de manera mucho más amplia y pervasiva dentro de la región. Hay ejemplos que pueden realmente sumarse muy fácilmente en procesos ya desarrollados en otros países que no tienen inteligencia artificial, pero que abordando, digamos, lo que podemos tener de los demás países, lo llevamos como buena práctica a otro país. Y esto también es la colección importante que se da con todo el ecosistema que estamos intentando construir, y es, yo creo, también un buen ejemplo que llevamos de lo que fue la experiencia hasta ahora de la Unión Europea, donde también ahí vivíamos con muchas brechas entre países, un marco regulatorio sí un poco más sofisticado a nivel regional, pero esto puede ser exactamente la buena práctica que llevamos a Latinoamérica como para desarrollar todo en manera mucho más pervasiva dentro de nuestra región. Muchas gracias, Enzo. Pues bueno, creo que ahora estamos ya llegando al límite de tiempo, pero vamos a dar oportunidad a preguntas y respuestas para ahora sí escuchar qué opina nuestra audiencia. No sé, Susana o el equipo técnico, ¿cómo podemos hacer esto? Porque tenemos un chat, pero no sé si tomamos preguntas de allí o cómo vamos a hacer esta dinámica. Sí, las preguntas están en el chat, Omar. Yo lo que sugiero por el tiempo es que a lo mejor les des una escaneada y hacemos una última ronda. Bueno, alguien comenta el derecho de la libre expresión en redes. ¿Cómo juega esto un papel en la inteligencia artificial? ¿Qué papel tiene la inteligencia artificial en esto? Creo bueno, que ahí tenemos un tema, dos cosas súper brevísimas. Uno, creo que hoy en día la IA se usa muchísimo para hacer como una capa previa entre el humano que puede detectar o no discurso del odio o cualquier otro contenido que pueda violar de forma manifiesta derechos, pero esto también genera un lado oscuro, que es hasta qué punto esto no cercena las libertades individuales o la libertad de expresión. Creo que esa tensión, Omar, tiene que ser abordada, digamos, desde muchas aristas, y ahí sí hay un enfoque o unas capas mucho más de regulación. Creo que los operadores jurídicos y otras disciplinas, pero más los que se dedican a esto, es los que van a tener que tallar hasta qué punto, así como es una gran arma, una gran herramienta para tratar de moderar contenido, para tratar de ayudar a que no se siga difundiendo el discurso del odio, también es ese mismo potencialidad lo tiene para lesionar eventualmente otros derechos. Me parece que este equilibrio es el que se da en otros lados con otras tecnologías, y hay un amplio y vasto campo por recorrer acá, que obviamente en esta sesión no vamos a poder profundizar por el tiempo, pero bueno. Pero tenemos un submit para discutir y reflexionar sobre eso. Bueno, alguien preguntó. Sí. Dale, Omar. Algo muy importante que, bueno, no sé si alguien tenga información, pero si conocen de financiamiento para proyectos de inteligencia artificial en Latinoamérica. Quizás, Yolanda, no sé si tú por ahí conozcas de algo del BID o alguien más que sepa de. Claro, y justo hay una pregunta que me encantó de Johannes, que habla sobre la cooperación internacional. Y me parece que un ejemplo de cooperación es esto que ustedes están viendo aquí, ¿no? Estamos sentadas diferentes organizaciones. Hay ya plataformas a nivel regional, por ejemplo, CEPAL, en la Coordinación de Países de América Latina y el Caribe, tiene la plataforma ILAC, que cada 2 años rota la presidencia, y es una agenda digital para América Latina y el Caribe, donde confluyen diferentes temáticas. El banco también, así como tiene FERLAC, el clúster de gobierno digital tiene la red para el desarrollo de América Latina y el Caribe, que es la red GEAR, hay un grupo de trabajo de tecnologías emergentes, y cada uno de estos mecanismos tiene financiación. Se acaba de articular uno muy importante junto con ILDA, justamente para financiar proyectos en materia de uso ético y responsable de la tecnología. BitLab tiene diferentes iniciativas, una aquí en Chile con el Laboratorio de Innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez, que dirige la maestra María Paz.
donde se está trabajando con Chile Compra para el desarrollo de lineamientos de algoritmos de compra ética y responsable de tecnología por parte del gobierno. Y son proyectos importantes. Esta cooperación técnica, por ejemplo, es de $500,000. Entonces, recursos hay. Me parece que lo más importante es siempre construir ecosistema, tener una buena base de proyectos, acercarse para estar pendientes de las convocatorias y sobre todo construir, trabajar en equipo y generar sinergias. Gracias, Yolanda. Alguien por ahí preguntó sobre las fechas. Bueno, seguimos trabajando en eso. Como les digo, estamos en etapa de planeación. Entonces, todavía no tenemos fechas, pero estamos muy entusiasmados. Entonces, si vemos muchas respuestas de la forma y vemos que hay muchos proyectos, pues mucho mejor nos da este papel organizacional. Entonces, todavía está tentativo, pero este año seguro lo llevamos a cabo. Bueno, para terminar, no sé si alguien tenga algunas conclusiones, solo quisiera decir para poder terminar este ejercicio y poder ahora sí dejar a nuestra audiencia seguir su vida normal. Yo, Omar, quisiera realmente destacar por parte de Europa un gran agradecimiento, digamos, a todos los que se pusieron en marcha para obtener esto. Creo que es fundamental porque tener a una región en una etapa tan sofisticada por un lado y tan enriquecedora puede realmente retroalimentar un montón de posibles conexiones con otras partes del planeta y creo que va a ser fundamental realmente poner en marcha el proceso de creación de este ecosistema complejo un poco más allá de lo que ya logramos con el Summit y de lo que creo y seguramente estoy ilusionado de lo que se va a crear con el próximo Summit y con todas las organizaciones que están aquí y también en una otra etapa de nuestra vida, ¿no? Que espero sea la etapa ya de preparación a la era del post-COVID. Gracias. A mí, Omar, me gustaría reiterar un enorme agradecimiento a todo el equipo de trabajo que hizo posible esto. Ya los mencionaron, pero creo que en verdad fue un trabajo súper exhaustivo. Susi, Marco, Donatiu, Frank, todo el equipo del laboratorio que construyeron un sitio en horas y lo montaron para que esté disponible para consulta de todas y de todos. El equipo de RIMA que estuvo haciendo aplicación de AI en poder sintetizar que era lo más importante. Cada uno de nosotros que participamos también como coautores, lo resalto porque aquí hay un ejemplo de cómo gente que nos interesa un tema, encontramos la oportunidad de confluir, de poner a disposición del ecosistema los recursos institucionales que podemos, gracias a los espacios donde nos desarrollamos actualmente, y esto no tiene más que crecer. Así que participen en la encuesta. Lo que también quiero mencionar es que pues, todos venimos de un lugar diferente, ¿no? Juan está en Argentina, yo estoy en Boston, Yolanda en Chile, Miguel estás en Perú, Enzo en la Unión Europea, Guillermo en Montevideo. Entonces, aquí pueden ver la variedad de actores y la colaboración, ¿no? El espíritu colaborativo que queremos inspirarlos a ustedes también, ¿no? Que sigan estos pasos para poder lograr una mejor comunidad latinoamericana. ¿Alguien más, Juan? Palabras finales. Solamente también, Omar, bueno, agradecerte a ti por la iniciativa en su momento, porque trabajamos mucho también. Agradecer a todos los que integraron las comisiones, que muchísimos están acá en este Zoom, las comisiones especiales de debate, que eran todas las tardes, muchas horas, y ahí se dio un espacio muy enriquecedor. También agradecer al equipo de Yolanda y del BID, que por todo esto, agradecer obviamente a nuestro equipo de Lia Lab, a Guillermo, a Miguel y a Enzo, por imagínate, Enzo tiene varias horas de diferencia, siempre lo agarramos a las 11, 12 de la noche más o menos, y siempre estar dispuesto, así que la verdad que no, así como todo es genial, pero también tenemos que contar que es muy difícil trabajar bajo esta dinámica pro bono y tratando de mantener un equipo, porque también tenemos divergencias, pero esa es la clave. La clave es tratar de tener paciencia, de tener templanza, de quererse integrar, de querer hacer que esto funcione, porque los latinos somos muy de cuando empezamos a ver un poquito de nubarrones,
decimos, bueno, vamos a hacer otra cosa. Y la verdad es que eso es lo que no hay que hacer, porque si no, esto no va a cambiar. Me parece que eso es uno de los mensajes, al menos que yo me llevo más potentes, que es, vamos para adelante. No importa que haya obstáculos, vamos para adelante. Gracias, Juan. Miguel, ¿algo? Quiero agradecer a todos los que están acá. O sea, el Summit se dio y fue un éxito gracias a los participantes, ¿no? Y gracias a la organización, Omar y el equipo en MIT y las instituciones que están acá. Y creo que hacia adelante, en línea con lo que dice Juan, esto tiene que ser una iniciativa de todos, ¿no? No, más allá de nosotros, inclusive, que estamos acá. Es una iniciativa que se tiene que lograr liderando juntos y colaborando juntos, ¿no? Así que muchas gracias a los que están acá. Guillermo, último, pero no el menor. Bueno, al revés, un honor ser el último. En este caso, yo, para no ser reiterativo de los anteriores, que ya dijeron casi todo, y efectivamente celebro muchísimo el esfuerzo del grupo, yo quería decir que acá, este es un trabajo para el futuro, es un trabajo para los jóvenes, tenemos que involucrar a la juventud, y así como en otras áreas estamos trabajando fuertemente por despertar vocaciones, en mi caso siempre hablamos de las vocaciones científicas y tecnológicas, creo que en este caso es muy, muy relevante el esparcir la voz y involucrar a los jóvenes, que en parte lo tienen, lo tienen más que las generaciones mayores, pero es estimularlos a esto de que decíamos hace un rato, de que se involucren, de que tomen su espacio, que se hagan cargo de esa situación, que se hagan cargo de sus derechos, ya que mencionan derechos humanos, perdón, la omisión, para nosotros desde UNESCO, los derechos humanos son los que nos guían, entonces para nosotros es una obviedad, aunque no debiera serlo, pero que todos sepan que son los derechos, entonces la educación, por eso desde UNESCO nosotros la estimulamos tanto, creemos que es el mayor habilitante del acceso a los derechos, y las juventudes deben poder formarse en estos temas para poder enfrentar el futuro que viene e incorporar así un buen acceso a los derechos humanos propios y del prójimo. Así que bueno, mi mensaje es de esperanza y de expectativa de poder, todos nosotros que estamos acá involucrados y todos los que queremos sumar, poder trabajar en esta región por poder cambiarle la cara a esa juventud que en general es la más pobre y la más desplazada. Sí, claro, yo creo, a mí lo que me apasiona mucho del evento y lo que estamos logrando es de que creo que uno de los puntos principales de inteligencia artificial es de que necesitamos un ordenador, una conexión a internet, de hecho ya hasta varias compañías dan créditos gratis para que puedan procesar en la nube varias cosas que se quieran hacer, entonces creo que la accesibilidad y la oportunidad es mucho más corta en estos temas, ¿no? Que por ejemplo hacer algo de energía nuclear, que es mucho más difícil y más complicado. Entonces creo que la oportunidad es gigante, creo que quedó también claro que la inteligencia artificial ya está cambiando el mundo y el impacto va a ser mucho mayor el día de mañana, entonces la oportunidad y la importancia de estos eventos, entonces pues como dice el equipo, adelante y los esperamos. Vamos a estar actualizando las redes sociales y mandando correos para decirles cómo seguimos. Entonces los invitamos a seguirnos en nuestras redes y los esperamos en el Summit. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias al equipo por el esfuerzo también. Gracias a todos y a todas. Gracias a todos y a todas. Mil gracias. Gracias, equipo de Kik. A ti, Yolanda.